Soy completo, vamos a hacer un contacto ahora mismo con Jorge Morejón y con Damián Lorenzo Delgado Veroff, colegas de ESPN, ambos cubanos, como quien les habla Daniel de Malas. Y el tema, rapidito, ¿salvará un potencial acuerdo con las grandes ligas la Serie Nacional de Béisbol cubano? Absolutamente no. Absolutamente no. No, sencillamente los peloteros que hoy se están yendo de manera ilegal pasarían a irse de manera legal, pero seguiría el desangramiento de la Serie Nacional Cubana. Ahora, a la larga, ese acuerdo pues va a generar ingresos para Cuba, para su desarrollo beisbolero desde las categorías inferiores. Pero la Serie Nacional Cubana está condenada a ser lo mismo que son las ligas invernales en Puerto Rico, en Dominicana, en Venezuela, donde las grandes estrellas que juegan en las grandes ligas ya no van a jugar. Entonces irán, sí, podrán ir a jugar a las Series Nacionales Cubanas, peloteros que jueguen aquí en ligas menores, prospectos o ya muy veteranos. Pero la Serie Nacional, el que piense que la Serie Nacional se va a salvar de inmediato con el acuerdo con Grandes Ligas, está equivocado. ¿Damián? Yo creo que potencialmente en poco tiempo no se va a salvar, pero a la larga sí yo creo que se puede salvar en dependencia de la estructura que utilice la Federación Cubana de Béisbol. Si logran convertir la Serie Nacional en lo que en el pasado fue antes del 59, en una liga profesional cubana, yo creo que sí se puede salvar, porque entonces van a ser menos equipos, la concentración de fuerza va a estar garantizada. Y el seguimiento en Cuba, la gente sigue la pelota. También el hecho de que los niños y los adolescentes van a tener acceso, en el caso hipotético de que existe el acuerdo, van a tener acceso a seguir a esas grandes figuras cubanas y entonces van a querer ser peloteros, no van a querer ser un Cristiano Ronaldo, un Lionel Messi como en la actualidad, que tú en las calles de Cuba tú no ves los niños con un bate y con una pelota, simplemente lo ves con un balón de fútbol y Es que eso hay es. bates y no hay pelotas tampoco. Sí, pero para mí eso es una especie de aberración, una nación que se ha formado gracias al béisbol. O sea, antes de llamarnos cubanos ya se jugaba pelota en Cuba. O sea, yo creo que sí, yo creo que sí se puede, a la larga sí se va a salvar y también eso le va a permitir a esos mismos peloteros que después que tengan una carrera en las grandes ligas, que tengan una carrera en el béisbol profesional, no solo de MLB, sino también en Japón, en las ligas del Caribe, puedan regresar al país y puedan competir con esas selecciones, con esos equipos con los cuales se iniciaron. Yo creo que eso puede ser muy bueno para el béisbol cubano. Bueno, en buena lid, estoy casi que en el medio de las dos opiniones. Yo sí creo que a lo mejor un problema de nomenclatura, que a lo mejor no se llame más Serie Nacional, a lo mejor un problema de que haya que profesionalizar el béisbol cubano, pero sí creo también que se va a convertir en una liga invernal de caribeña, donde las grandes estrellas no van a estar, no van a estar los Yasir Puig, no van a estar los Aroldis Chapman. Pero esperemos que todo sea por el bien del béisbol cubano y creo muchísimo lo que está diciendo Damián, en que nadie va a decirle a su hijo, papi, quiero que seas como Messi, porque eso no va a ser. No, Sus hijos van a ser, sus hijos van a ser como Puig, como Chama, Además, como Abreu. cuando eso pase, cuando el niño cubano vea por televisión a los peloteros cubanos que están en las grandes ligas, cuando el niño cubano empiece a identificarse con qué se puede ser su futuro, Cristiano Ronaldo y Messi, acuérdense que se lo estoy diciendo, se van a tener que ir en balsa de Cuba. Bueno, ya saben, tuvimos acá a Jorge Morejón, a Damián Lorenzo Delgado Veroff, soy Daniel de Malas, un abrazo.